Tengo el agrado de invitarlos a Creaciones junto al gran maestro Miguel Patrón Marchani. Bienvenido, maestro. Gracias por lo del gran maestro. Estaba acordándome a todo esto del gran maestro porque Mozart, en la obra que vamos a ver hoy día, una obra que es para ver y escuchar, hay una dualidad de conceptos, pero es así. Este Requiem, que lo dejó inconcluso, él estaba trabajando en una obra masónica que se llamaba Antes del Requiem, ¿no es cierto? Sí, ese último año de la vida de él fue, como todos los anteriores, un año lleno de contrariedades, lleno de satisfacciones, donde se vislumbraba una salida, quizá nuevos viajes. Él era un hombre de gran optimismo y siempre pensaba salir adelante, por más que en ese último periodo, precisamente, tuvo varios anuncios, varias cuestiones agoreras. De todas formas, fue un año que él estuvo bastante atareado. Y esas obras masónicas, que son las que llevan el indizado Köchel Verzeichnis. KB, que llegan hasta precisamente el Requiem, es 626. Las obras masónicas son 623, algunas 624 y 5. Él había terminado, son las últimas obras que él completa. Y en ese último periodo tan fructífero es que están integrados por obras como La Flauta Mágica. Una extraña obra, hay que decir, hecha en colaboración con Schikaneder, que era otra persona bastante singular. La creación de La Clemenza di Tito, una obra que no tuvo éxito. Incluso dicen que la emperatriz hizo un comentario como que era una porquería tedesca, una porquería alemana, sí. Lo que lo amargó mucho. Y ahí es que aparece en el verano de ese 1791 un personaje que, según la leyenda, de características ominosas, en realidad al parecer no era tanto, era un hombre que vestía de gris, parece, y le encarga un requiem con la condición de que no se hable del tema, de que le va a ser muy bien pagado y que tiene que ser hecho antes de determinada fecha. Es muy probable que este requiem, si no fuera por la muerte de Mozart, hubiese aparecido con el nombre de Franz von Walsen, que era un conde, era un noble austríaco, cuya esposa había muerto en febrero de ese mismo año. Era un músico bastante refinado, al parecer tocaba flauta, violonchelo, y él quería representar en homenaje a su esposa esta gran misa de Requiem, como escrita por él. Quizás si no hubiera sido por la muerte de Mozart, se hubiese llegado a eso. Miguel, tú hiciste ese énfasis en obras completas, porque el Requiem es una obra inconclusa. Es una obra incompleta, empezada en ese verano a trabajar de forma febril. Tú debes saber, y lo mismo los televidentes, que él componía a un ritmo tremendo, que a pesar de eso logró mantener su grafía de forma envidiable. Él escribió absolutamente de manera igual hasta el final. Y es un milagro. La gente piensa, por ejemplo, cuándo y cómo él escribía, cuándo, qué momento, porque suponte que uno que ha escrito algunas cosas modestas, pero que solamente copiar una música, una página de música, lleva determinado tiempo, y él compuso esa Flauta Mágica de forma precipitada, y el Requiem lo comenzó a pergeñar, a hacer en ese verano, y fue bastante penoso porque él se sentía muy mal. Debe decirse que, si bien se ha dicho muchas cosas sobre sus posibles enfermedades, al parecer él estaba aquejado de una afección renal, pero sobre todo la famosa fiebre reumática, esa que a través de una infección de garganta, ahora que se ha hablado tanto de esto de la garganta, mal curado, eso afecta a las válvulas del corazón. Yo no pretendo dar cuestiones de medicina, pero él se sintió muy mal y él pensó, esa frase que se ha dicho siempre, que el Requiem se lo estaba escribiendo para él. No hay que situarlo, yo creo, en el tiempo, para que entremos a la primera parte del Requiem, que esta obra, quizás el 3 de diciembre de 1791, él se sentía bien, había tenido un momento de mejoría, porque ya moriría a los 2 días, el día 5 sí. Estaría... No se sabe si es el 3 o el 4. El 4 se sabe que hubo una reunión donde estaban sus amigos, y parece que fue ese famoso día que él incluso cantó. Él quería escuchar y él cantó la parte de contralto de la obra, que al parecer con bastante vigor. No hay que olvidarse que esa gente leía la música. Se supone que Mozart leía la música, otros compositores, pero se hizo una cosa muy entretenida, y en el momento de llegar al Lacrimosa hubo que parar porque fue lo último que él escribió. Creo que después vamos a hablar de eso. ¿Cómo no?
Pero en esa noche del 4 al 5, o mismo ya el 4 de tarde, él se sintió muy mal y él murió cuarto para la 1 del 5 de diciembre. Al parecer recobró el conocimiento un rato antes y tarareó unas partes que dijo, parecía que eran unas partes de timbal de la obra. De todas formas, él se sentía mal al pensar, como ha pasado con otros músicos, de que no iba a terminar la obra. Aprovechemos de ver y aprovechemos de escuchar con el corazón esta obra póstuma de Mozart, que lleva el número 626 en el Köchel, en el catálogo Köchel, y cuyos intérpretes son el director John Elliott Gardiner, el coro Monteverdi y los solistas barrocos ingleses. Es destacable el nombre de Barbara Boni como soprano, Anne-Sophie Fonote como mezzo-soprano, Anthony Rolfe Johnson como tenor y Alistair Miles como bajo. La primera parte del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Volvemos con esta segunda parte del Requiem de Mozart y, como decía el maestro Miguel Patrón Marchand, su mujer, Constanza, había jugado un rol muy importante, no solamente en esta parte de la vida de Mozart, sino en lo que vendría, porque el Requiem quedó inconcluso después del último trozo que escuchamos, que era Lacrimosa, ¿no? Sí, en una parte de Lacrimosa que vale la pena decirlo. Cuando dice Judicandus homo reus, al parecer en ese momento cayó la pluma de sus manos, lo último que escribía. Yo creo que sería hasta prosaico hablar de Constanza, porque fue un personaje bastante prosaico, vale la repetición, en su vida, por más que lo alentaba, que era una relación muy fuerte, evidentemente, pero fue ese tipo de el antipersonaje detrás del gran personaje. De todas formas, esta obra había que terminarla, y ahí es donde entra en juego el famoso Francisco Javier Süssmayer, que era un amigo, un discípulo de Mozart, que también iba a vivir muy pocos años, iba a vivir creo que menos de 40 años, 38, 39 años, quien lo hizo bien. Aparentemente hay partes del Confutatis, que eso se supo recién al ver el manuscrito, pero hay partes del Confutatis que parece que han sido retocadas por él, otras partes son absolutamente de él. Sin embargo, hay que decir que si bien no es Mozart, es irrepetible la creación, está terminado dignamente. ¿Este fue el único intento que se hizo por terminar el Requiem, esta segunda parte, o hubo otros intentos con otros autores? Yo en realidad no conozco. Ya. Es probable, pero yo no conozco, y por lo general se hace con este final. O sea, vale decir que Constanza encargó a Süssmayer que terminase la obra para recibir la parte del contrato que había quedado inconclusa. Para que se realizara, se concretara ese pago. Con respecto a la famosa historia de ese que estaba muy bien graficada en un cuadro, que era el féretro de Mozart sobre una carreta en un día de tormenta, en una tempestad terrible, con un perro que seguía nada más, es una de las tantas falsedades que se ha dicho. Y al parecer lo que sucedió es lo que le sucede a tanta gente, de no prever para el después de. Según parece, el funeral de Mozart fue hecho de acuerdo a la costumbre, por eso es que ella no fue al entierro, no es porque no lo quisiera o por capricho, ella no fue porque no se estilaba, fueron varios amigos, fue Salieri. No fue Schikaneder, pero fue Salieri, y lógicamente el cortejo iba hasta la entrada del cementerio, y en determinado momento, que se hacía una ceremonia muy breve ahí, era el sepulturero el que se ocupaba, y no fue a la fosa común. Mozart fue a una fosa X, que no era la fosa común, y lo que sucede es que el sepulturero, como nadie le preguntó, no anotó, al parecer, dónde estaba, y lo que se perdió fue el lugar. El lugar, no se sabe dónde está, pero no está en todo caso en fosa común. De todas formas, fue, al parecer, una imprevisión de Constanza, porque se suponía que Mozart tenía que estar pensando en escribir la música y no en saber cómo iba a resolver esas cosas. De todas formas, también lo de la lluvia no es cierto, se descubrió que fue un día soleado, un día estupendo en Viena ese día, en el cementerio de San Marco, un cementerio que está a 5 kilómetros de la ciudad, y ese parece que fue el final terrenal de Mozart. Yo creo que en el caso de Mozart, puede parecer cliché la frase, pero el caso de Mozart, o de los 35 años de vida de Mozart, tan fecundos, pienso que no terminaron, sino que su arte sigue en continua evolución,
porque todos nosotros los que somos intérpretes de la música de Mozart, como de otros compositores, dándole lo nuestro también, pienso que volvemos a darle la vida, dándole lo que nosotros sentimos al interpretarlo. Gracias, Miguel. Yo creo que en este momento usted va a poder comparar las dos partes, la primera que acaba de escuchar, que ha sido compuesta por Mozart, y la segunda por Süssmayer, pero que obviamente tiene un sustrato y un fundamento del gran compositor al cual estamos aludiendo. Quien ha dirigido al coro Monteverdi y a los solistas barrocos ingleses ha sido John Eliot Gardiner. Miguel es un director que contaba recién, apenas estábamos viendo los últimos compases de este Requiem, lo difícil que es componer con una liturgia y un rito tan marcado, porque no hay mayor libertad en este Requiem. Bueno, yo debo decir, además, con cierta frustración, que si bien he tenido la dicha de dirigir cinco de las óperas más importantes de Mozart y una cantidad enorme de conciertos de piano, los conciertos de violín, música de cámara, me queda en la lista todavía este Requiem. Por eso verlo, presenciarlo así, me hace desear secretamente y públicamente de alguna vez poder hacerlo. Con respecto a la liturgia católica, que es tan estricto, sin embargo, hay que decir que fue absolutamente genial cómo los compositores supieron encontrar, de acuerdo a su propia sensibilidad, cómo fueron encontrando la forma de fragmentarla. Porque si bien es muy estricta y es muy fija, tiene sus secciones, lógicamente, diferentes, que el Sanctus, que el Introito, que el Dies Irae. Y yo creo que todos lo han hecho estupendamente bien. Son todos requiem absolutamente distintos, los más famosos. ¿Podrías hacer alguna comparación de los distintos requiem que exacto, recuerdas? Exacto, todos llevan el sello del compositor. Y por ejemplo, este requiem, que ha sido precedido por obras importantísimas, es la misa número 19 de Mozart. Si salvamos esas nueve primeras, pero como gran misa es la no solo la última, sino la número 19.
Luego viene la misa solemne de Beethoven, escrita en re también, en re mayor, que es una obra fundamental, no es un requiem, pero es una obra realmente sensacional, con un espíritu. La dedicatoria es de mi corazón a todos los corazones. Y luego los dos grandes requiem que se pueden mencionar también con distintas características son el de Berlioz, impregnado de esa personalidad avasallante de Berlioz, y uno que ha sido a veces criticado, que es el de Giuseppe Verdi, porque es melodramático. Yo creo que Verdi jamás habría podido componer nada que no sintiera, y como compositor de melodrama, como compositor de teatro, él hace un requiem absolutamente melodramático, sin que confesar esto implique el mínimo lamento. Yo soy un admirador, bueno, de todas estas obras que te he dicho, ninguna de las cuales he podido dirigir, lo que me frustra bastante. Pero yo creo que el Requiem de Verdi es una culminación extraordinaria de este hombre en 1874, donde él es capaz de por ejemplo, hacer esa introducción del Dies Irae tan espectacular, y luego de brindar fragmentos de una instrumentación exquisita, de pensar en el Liberame con el que él termina todo, y sobre todo llama la atención en Verdi ese final en pianísimo, tan íntimo. Con respecto al Requiem de Mozart, a mí personalmente me impresiona el inicio. Los que creen y los que pensaron, sobre todo en el siglo XIX, que Mozart significaba liviandad, creo que lo hablamos contigo, sí, acá una vez. Aquí lo conversamos, exactamente. Mozart, evidentemente, que fue un músico que supo verter la liviandad como nadie, pero supo ser un dramático impresionante. Y en este Requiem, quizá por el final de su vida, quizá por